Cambiamos de tema ahora, ya que dos personas murieron calcinadas al hacer explosión la camioneta en la que viajaban en el tramo de la carretera del Iguamo en San Pedro de Macorís, en la Autovía del Este, al colisionar con otro vehículo en circunstancias aún no establecidas. Brigadas del Cuerpo de Bomberos se trasladaron hasta el lugar del hecho, pero las llamas consumieron los dos ocupantes de la camioneta que chocaron frente a la Jeepeta Nissan X-Trail placa G334-00. Una gran cantidad de personas se apersonaron hasta allí y se desconoce la identidad de los quemados y de los heridos, que fueron trasladados luego a un centro hospitalario próximo.